Con emoción y felicidad desde muy temprano llegaron cientos de familias a las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua para disfrutar de un domingo sorprendente como parte de las actividades de la Coordinación General de Ecología. Los globos aerostáticos lograron ser el mayor atractivo de chicos y grandes, tanto así que se realizaron más de 250 vuelos anclados. Julio Lara vivió esta experiencia con su familia. Muy bonita, nunca había estado en un globo y ahorita se ve muy bien. Pero esto apenas empezaba. Los asistentes también disfrutaron de carreras de costales, lotería ambiental, recorridos por la planta tratadora, un taller de cultura del agua y hasta un concierto de rock. Todas estas actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente, detalló el coordinador general de Ecología, Efraín Flores Hernández. El propósito es de que reflexionemos sobre el cuidado del agua. El agua es un elemento indispensable para la vida humana y tenemos que despertar esa conciencia de cuidarlo, de no desperdiciarlo, de darle un respeto al agua. Jorge Nava y Erika Escobar, quienes participaron junto a su hijo en la carrera de costales, agradecieron que se realicen estas convivencias. Está muy padre, la verdad. La ciudad necesitamos muchos lugares donde vayamos las familias. Lo que nos hace falta, gracias al gobierno del estado, la Comisión Estatal del Agua. La verdad es que estuvo muy bonita. Pues son muy buenas, la verdad es que a veces estamos mal informados, no somos conscientes y gastamos el agua. Bueno, ahorita en las pláticas que nos dieron, pues sí, ¿no? Uno tiene más concientización del agua. Plantar un árbol también fue parte de las tareas y algunos hasta nombre le pusieron, como lo hizo Norma Hernández Sánchez. Y sobre todo en esta parte de la naturaleza, ¿no? De poder plantar un arbolito. ¿Qué? ¿Cuánta falta nos hace? Últimamente vemos cómo está todo el clima y en cierta manera esto es una actividad grandiosa para toda la familia. Venir a reunirse, venir a convivir, que de eso se trata. Y así es como una vez más se vivió un domingo sorprendente donde además de pasar un momento divertido, aprendieron sobre el medio ambiente. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.